Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a vuestra dosis diaria de conocimiento. De nada. Sé que el que estuviese viendo esto con sus padres estaría así y de repente ha dicho, gracias por la salvada. Que en realidad son datos curiosos, es conocimiento. ¿Que no te va a servir para nada? Es correcto. ¿Que te las podrás dar de máquina alguna vez? Es correcto. No sé qué estoy diciendo. En el 25 cosas que subí hace unos cuantos días atrás, exactamente este, pues propuse una cosita y es que si llegaba a 22.000 likes, haría un vídeo de una hora reaccionando a datos curiosos. 17.000. Ahora, los likes están a punto. Los comentarios. Así que nada, yo lo dejo por ahí. Vamos a ver el vídeo. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¿O no? Es increíble cómo me ilumina la cara. ¿Sabías que puedes hacer burbujas dentro de otras burbujas con un chicle? Sí. Pero no sé cómo hacerlo. Y lo estuve intentando una vez. También te digo, esta tía no sé qué chica ha comprado. ¿Qué estoy diciendo? Lo que decía, que no sé qué chicle ha comprado, pero probablemente se haya metido 20 chicles en la boca. Y seguramente haya babeado, porque no sé cómo puede tener tanto chicle. Tú, ¿pero qué chicle es ese? Si tienes o conoces a alguien que tenga una Mac, este sonido te resultará familiar. De acuerdo a varias fuentes, es precioso. Steve Jobs se inspiró en una canción de los Beatles para su creación. Justo a los 4 minutos con 20 segundos en la canción A Day in the Life lo podemos escuchar. Es idéntico, la verdad. Yo no sé, si yo fuese los Beatles, no sé si los Beatles, no sé si estaría feliz o me querría cortar las venas, la verdad, porque si me estás diciendo que esta es la inspiración. Esta es la inspiración. No sé si tomármelo como un piropo o como una ofensa. Estos cerrojos son muy comunes en los hoteles. Te impresionará saber que no son tan seguros como pensabas. Así es como... Eso me ha parecido una locura, la verdad. Se ve un eclipse lunar alienígena. El video fue grabado desde la superficie de Marte. Esta es una de sus lunas. ¡Que sí, Tarifa, que sí! Me da igual, lo voy a decir. Quiero morir en Marte. Mi único propósito en la vida es haber pisado Marte antes de morir. Bueno, o morir allí. En plan de vejez, no quiero tampoco... Ya está. ¡Que sí! Me da igual, ¡me da igual, me da igual! Lo voy a decir para traerlo. Mira este método para hacer palomitas de maíz con aire a presión. En Argentina he de decir que esto ya lo conocía. Como tutucas. Esta es la versión casera. La madre que me puto parió. Y esta la que usan los vendedores en la calle. Tú, que esto mete un cañonazo, ¿eh? Guau, ¿qué dices? O sea, según abre, todas las palomitas, o sea, todo el maíz evoluciona a palomita, según lo abre. Qué locura. Si algún día ves dinero cayendo de un edificio, no lo cojas, porque eso es que están grabando una peli o es un atraco muy gordo y serás cómplice. Tal vez lo mejor sea que huyas de ahí. Esta táctica es empleada por terroristas para juntar a grandes números de personas. ¿Habías visto alguna vez un árbol? Es que eso es muy GTA, y perdón por decirlo, pero me cago en mi puta madre. A veces vivimos en un videojuego, O puede que lo esté diciendo por si algún día pasa eso, que solamente el chico de X-Express vaya a coger el dinero y coja todo y deje de hacer vídeos. No es pelo, son arañas. Y así son millones. ¿Cómo? Y millones y... Esto no es peonas. ¡Wow, wow, wow, wow! Esta es la mayor pesadilla, ¿eh? Esto es una pesadilla. No me puedo creer que lleve grabando media hora de vídeo con un audio del horror. Bueno, espero que no haya estado muy saturado, la verdad. Pido perdón si ha estado saturado el audio. Aunque tampoco voy a pedir perdón porque si quisiese podría saturarlo así. ¿A que no es agradable para el oído? Lo sé. Macaco, reviéntalo. Esto no es pelo, son arañas. ¡Oh! Y así son millones y millones. El que esté viendo esto en la cama, como se imagine que esto se le llena el edredón de esto, le da algo. Perdón. Tú, vaya locura, vaya locura. ¿Conocías a la ballena franca pigmea? Franca. ¡Franco! Las más pequeñas del mundo. Esta es una película real, El Velocipastor. Como lo dice su nombre, la historia se centra en la vida del pastor de una iglesia con el poder de convertirse en un velociraptor. No es broma. Es una muy buena película, ¿eh? Yo iría a verla. La patinadora Suryá Bonelli se hizo famosa por hacer un movimiento prohibido en unas olimpiadas. La voltereta hacia atrás. ¿Eso es hacia atrás o hacia adelante? Sí, sí ha sido hacia atrás, sí.
Vaya locura, chaval. La danza de apareamiento de un avestruz es algo intimidante. A mí me apetece, la verdad. Yo veo esto y ya me relamo. Me estoy relamiendo ahora mismo. Es que... Esta fotografía fue tomada durante la pandemia de la gripe española por ahí de 1918. Desde ese entonces ya se usaban las mascarillas. Hasta el gato tiene una. Kurt Schneider hace música con los botones de su lavadora. Cabrón, ¿cómo no voy a saber que Kurt Schneider hace música con los botones de la lavadora? Es que ¿cómo no lo voy a saber? No vuelvas a meterme un dato de estos en cosas que no sabía, porque lo voy a saber siempre. Cada año en la isla de Fano, en Dinamarca, se celebra el festival de cometas más grande de Europa. Las hay de todas formas y colores. Los egipcios colocaban unas enormes piedras hechas de granito llamadas piramidón hasta arriba de las pirámides. Este es uno de los pocos ejemplares en existencia. ¡Qué locura, eh! Tío, qué locura la de tiempo. Madre mía, lo que habrá visto esa piedra, ¿eh? Lo que habrá visto esa piedra. Joder, un shout out para todos los seres inertes de este universo. Una empresa japonesa creó un traje acolchonado para que puedas acostarte cuando y en donde quieras. O para pegarte puñetazos con tus hijos. Esta rueda de la fortuna en Disney California Adventure parece, ¿sí?, inofensiva. ¿Sí? Hasta que te das cuenta que las cabinas se mueven. Se mueven mucho, mucho. Mucho, mira el recorrido que... Hola, hola, esto es una pedazo de fumada gordita, ¿eh? Este mapa muestra los canales de YouTube que más dinero han hecho en cada... ¡Vegeta! ¡Ah! Vegeta 31 millones, sí, claro, con el partner Giri, venga, va, fuera. ...del mundo. La información fue sacada... Os puedo garantizar... ...del sitio Social Blade. Social Blade, claro, cogiendo... Sí, Vegeta no ha generado 31 millones de dólares con su canal de YouTube ni de coña, os lo garantizo yo. Te dejamos la imagen en la descripción. Es imposible. Y Juega Germán tampoco ha generado esto, ni de coña, os lo digo ya. Reino Infantil de Argentina, 100 millones, sí, claro, sí. Que pueden comprar, ¿sabías, vamos, que existen? No, no. Eso sería con el mejor CPM que hay. Que si no me equivoco sería solamente el alemán. Porque, bueno, el alemán es una locura. Pero el CPM Giri sería algo parecido. Yo quitaría un 20%, 25 o 30 incluso. Pero vamos, ya os digo yo que no. ¿Las abejas verdes? Se llaman abejas de las orquídeas y parecen joyas voladoras. Son comunes en Costa Rica y Panamá. Está muy guapa, yo si tuviese una la cuidaría, ¿eh? Mucho. Esta es la Rueta, la calle más angosta de Italia. Tiene apenas 40 centímetros en su punto más angosto. ¿Y qué hay? ¿Qué hay al final? Nada. Hirschatro es el campeón del mundo de silbido. El rango de sonidos que puede hacer es impresionante. Hostias, tú pensabas que iba a ser un dato rarete. Scott Burns. ¿Qué ano tiene ese pibe? Oh my god. Qué pedazo de coche. Burner tiene el récord. Por cierto, mi coche está vinilado de Red Bull. Lleva vinilado mucho tiempo. Lo voy a enseñar en nada. Vinilado de Red Bull por la apuesta que hice. El Corvette entero de Red Bull Fórmula 1. En nada lo veréis por el canal. Cord Guinness por conducir el cuarto de milla más rápido en reversa. Le tomó 1:15 y su velocidad máxima fue de 90 kilómetros por hora. Esto lo logró en un ambiente controlado. No lo intentes. Cuando crearon... Va muy rápido. ...a Mario, los gráficos en 8 bits no permitían poner muchos detalles. Ajá. Fue por esta razón que su creador, Shigeru Miyamoto, decidió ponerle bigote para distinguir la separación de sus ojos, boca y nariz. ¡Hola! Esto es una locura, ¿eh? Es que aquí le puedes poner la boca, pero va a quedar muy raro. No, no, olo, olo, ¿cómo puede cambiar tanto una imagen? Esto es una locura. Es una locura grande, ¿eh? Hola, nunca lo había visto así. ¡Siguiente vídeo! Este es el concepto de un supermercado en el cual no debes bajar de tu auto para hacer las compras.
Esto no, esto es una tontería. Esto es una tontería, porque si vas a hacer la compra, ya la haces. O sea, si tú te levantas de tu casa y vas a hacer la compra, pues ya coges el carro y compras por lo menos pues cosas que te, yo qué sé, te paseas, tal. Si esto lo hacen para que sea más rápido hacer la compra, pues mejor lo haces por internet y que se te la traigan a casa, la verdad. Ventanilla, eliges cada uno de los productos. Esto es una tontería. Productos de las repisas giratorias. La pones en la banda transportadora y te cobran. ¿Hasta dónde hemos llegado? No, no, que esto es una ruina, esto es una ruina. O sea, esto es una ruina. Esto es enviarlo a casa a la compra. Compras por internet, te llega a casa, fin. Ese es el único upgrade que hay de hacer la compra normal. Esto es la mayor tontería que he visto en mi vida, vamos. Un supermercado auto, qué tontería. Las babosas no tienen caparazones rígidos como los caracoles. Son capaces de pasar por agujeros mucho más pequeños que el diámetro de sus cuerpos. El youtuber MRV publicó un video en tercera dimensión en donde puedes vivir en carne propia la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock en los Oscars. Oh, wow. Wow. Puedes elegir cualquiera de las dos perspectivas. Oh, wow. Wow. El pez labrido de mandíbula extendida luce como cualquier otro pez, hasta que tiene hambre. ¡Hola, mi puta madre! ¿Pero esto qué es? ¿Un pez fumador de porros? Es como si su boca se despegara por unos segundos de su cuerpo. ¡Get over here! Este es un aparato usado por los gimnastas para entrenar sus movimientos. ¡Lol! Observa y escucha cómo un avión de combate F-18 rompe la barrera del sonido. Esto ya lo hemos visto, lo ha reciclado. Te perdonamos, X-Express. Crea conos de vapor. Another one, sound barrier. Tío, me encantaría tener un caza, la verdad. Cuando vi Top Gun quería tener un caza. Pero ¿para qué? Si luego me daría pereza. Así es como una persona que jamás en su vida ha visto ni probado la pizza la come por primera vez. Estos son los miembros de una tribu africana que jamás. También te digo, vaya pizza la has dado, tronco. Más había estado en la civilización. No. Pero vaya. Pero vaya pizza más hincha, tío. Carioto finísimo es el reloj de muñeca más delgado del mundo. Apenas tiene 1.8 milímetros de espesor. Todo. Solo me interesa si sube de valor. Todos los años, un poco de arena del desierto del Sahara viaja hasta las montañas heladas de Francia y Suiza, pintando la nieve de color ocre. Mira cómo esquían sobre ella. Parece que están esquiando sobre mierda, ¿eh? Gracias a esta valiente persona, podemos ver cómo se forma un tornado desde muy cerca. ¿Pero esto qué es? ¿Stranger Things o qué, tío? La madre que me parió. La forma en la que se mueve el brazo de un pitcher profesional cuando lanza. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Pero qué barbaridad es esa! ¡Oh! Ahí tiene un Murphy, tiene un pedazo de moratón muy grande. Neil Mendoza es un artista que utiliza tecnología digital y mecánica para dar vida a objetos y espacios. Estas son algunas de sus obras en la exposición del Museo de los Niños en Pittsburgh. Si esto no hace que los niños se interesen en el arte, no sé qué lo hará. Literal, literal. Él es Midas, un curioso gatito que... que tiene 70 orejas. Nació con 4 orejas. No tiene... parece una cabra, otaku. Ningún problema para escuchar. Síguelo en su Instagram. Escucha cómo Andy Serkis modula su voz para crear al personaje de Sméagol y Gollum en El Señor de los Anillos. Sméagol, promised. Nunca he visto El Señor de los Anillos, la verdad es que no sé cómo habla Gollum. Yes, yes, my precious. Came the answer. Las focas toman siestas submarinas en el fondo del bosque marino de algas. Sí. Yo literalmente cuando me echo una siestecita. Los sapos de mar son los peces con la apariencia más triste. Ay, ¿qué le pasa? Ay, no, está triste, mírale. Su piernecita, su otra pierna, su mano. Ah, pobrecito, tío. Ay, no, le daría un abrazo. ¿Qué le han hecho, tío? ¿Qué le han hecho a este pobrecito? Esta es la piscina natural más peligrosa del mundo.
Se encuentra en la orilla de las Cataratas Victoria, en África. A escasos centímetros de su límite se encuentra una caída de más de 100 metros. Su nombre es la Piscina del Diablo. Ahora sabes por qué. ¡Diablazo! Uno de los roles más importantes... Literalmente tu amigo cuando llega de fiesta. ...es que desempeña... La del suricato, tu colegón de fiesta. ...una suricata es el de vigía. El encargado se para sobre sus patas traseras buscando potenciales peligros. A veces el punto de vista que eligen es muy peculiar. Caga, 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 caga. La polirritmia es el uso simultáneo de dos o más ritmos. Eso es que manejabas los dos lados del cerebro muy bien. Y si no lo haces, eres imbécil, ¿vale? Pues ya está. Así es como entrenan las personas para perfeccionarlo. Parece fácil, pero requiere una gran coordinación. El artista visual Veno Wanich nos muestra una perspectiva de 360 grados de las salpicaduras y colisiones de fluidos capturadas con una cámara giratoria de alta velocidad. Y el ¡qué barbaridad! Es sorprendente. ¿Pero esto está hecho ordenador o qué? Si conoces a alguien que no deja de mirarse al espejo, considera comprar un espejo antivanidad que se mueve cada vez que intentas verte. Lástima que solo es una instalación artística. Los estepicursor, o mejor conocidas como plantas rodantes, son realmente eficientes moviéndose en el viento. A veces cubren ciudades enteras. Pero eso solo está en México, que yo lo he visto en Breaking Bad. Estas superficies fueron untadas con un revestimiento superhidrofóbico, una barrera invisible... Hidrofóbico, tienen fobia al agua. ...que hace que el agua resbale. Qué mal, un pan hidrofóbico, tío. Madre mía, qué mal estamos, tío, de verdad. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Yo creo que está bastante bien, la verdad. El reto está en el aire. Y del vídeo anterior, y de verdad, me trago otro vídeo de una hora de datos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado vuestra dosis. Y el que se vaya a dormir, pues pírate ya a dormir. Deja de ver vídeos. Ya has visto tu dosis, pírate a dormir. Que mañana te levantarás y dirás, joder, tío, ¿quiere dormir más? Bueno, no, es fin de semana, mejor me callo. ¡Hala! Nos vemos en el próximo. ¡Cuídense!